Buenas tribu, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Soy Pachi Lecuona y estamos hoy analizando todo de pe a pa, o sea, como siempre, pero mejor. Esto ya es una cosa maravillosa, sobre este Audi A435 TDI 2165 caballos, paquete S-Line, chicos. Así que bueno, espero que os esté gustando el contenido y vamos a continuar. A4 ya lo conocéis todos, no hay mucho más que os pueda decir, pero bueno, es una berlina de sector premium, sector D, producida por Audi desde 1996, recordad. Empezó con el A3, luego el A4, a la par prácticamente, y llevan ya 25 años en el mercado. La quinta generación fue presentada en 2015 y actualizada en 2019, que respecta al diseño, tecnología y sobre todo los motores, con la implantación o la implementación de los micro híbridos que le dan a este A4, que aunque sea un motor 2000 TDI de 165 caballos, le da la etiqueta eco que tenéis detrás mío, ya que ese micropropulsor de 12 voltios contribuye a que reduzcan los consumos en una medida de 0,3 litros por kilómetro, chicos. Así que bueno, vamos a investigar un poquito más, a ver qué se nos cuenta o qué se nos ofrece en este Audi. Este Audi de quinta generación pues destaca sobre todo por mantener la filosofía continuista y no aboga por grandes cambios estéticos, como podéis ver, chicos, ¿vale? Bueno, la carrocería sigue siendo muy parecida, pero debajo de su carrocería vamos a encontrar ahora mismo que vamos a echar un vistazo a algo completamente nuevo, con unos cambios de gran importancia, ¿vale? El precio de este A4, el modelo más básico de todos, está en torno de los 30.000 euros y nosotros, bueno, tenemos esta unidad que es la que incorpora una vez más el paquete S-Line. Fijaos en la parrilla, qué imponente el diseño, ya lo vimos en el A3, en el A1, en el Q2, pero este coche impone. Y bueno, los rivales, pues los clásicos, ya sabéis, pues el BMW Serie 3 y el Mercedes Clase C y el Lexus IS, chicos. Y ahora vamos a ver qué se esconde aquí debajo. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos, ya que hemos visto que en la parte de atrás estaba la batería. Esto que veis aquí es el pequeño propulsor eléctrico. De aquí que tengamos pues la corriente en positivo, el cable rojo y demás. Aquí está el mini propulsor. El resto de espacio pues es ocupado por este flamante motor 2000 TDI de 165 caballos, chicos. Bueno, aquí lo veis, ¿vale? Ya veis que cuenta con un aislante bastante generoso y lo hemos notado a la hora de conducirlo y a la hora de estar en parado, incluso arrancado el vehículo, no se nota nada, chicos. Así que vamos a arrancarlo un poquito para ver qué tal suena o cómo de poco suena. Y aquí tenemos el botón de start stop, ¿vale? Y ya tenemos arrancado el motor, chicos. La insonorización es bastante buena, de hecho. Vamos a bajar el capot a ver cómo quedaría con el capot cerrado. Fijaos. No se escucha ni un alma, chicos. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, en esta gama de motorizaciones diésel también comentaros que tenemos disponible el 2000 TDI de 136. Nosotros estamos llevando el de 165, ¿vale? Y también tenemos una versión de 190 y un 6 cilindros, un 3000 TDI de 347 caballos, chicos. Una bomba. Y bueno, lo que os he dicho, que los micro híbridos, anda, mira quién ha dejado aquí una tarjeta, me suena, los micro híbridos, que es una, digamos, trampita para conseguir esta etiqueta tan ansiada de todas las fábricas, pues le dan esta categoría de etiqueta eco, chicos.
Me gusta mucho esto, ¿por qué no lo voy a decir? Me gusta la ventana tintada, chicos, que queda estupendamente. Ahí se nos queda bajadita, fijaos. Vamos a daros ahora enseguida las dimensiones del vehículo, pero aquí no hay problema, o sea, aunque tengamos el puente ahí, la mitad que nos impida un poquito, el del medio estar un poquito cómodo, en realidad en este coche nadie puede ir incómodo porque no es lógico. Tenemos los asientos de diseño deportivo, ¿vale? Ahí está. En este caso, pues bueno, cuero incorporamos en el pomo y en algún detallito más, pero bueno, en general me deja muy satisfecho, chicos. Sobre todo los detalles cromados que tenemos ahí atrás, en el difusor, ¿verdad? Fijaos, los aluminios que van a juego también con los toques de aluminio que tenemos por aquí, que tenemos por aquí, que tenemos por aquí, aquí está nuestra querida S. Y bueno, aquí tenemos los asientos, que como siempre, pues son regulables, tanto en altura, en la posición del conductor y sobre todo tiene la certificación para la gente que sufre de problemas de espalda, el progresivo endurecimiento, poniendo un poquito más blando, las zonas de los lumbares y las cervicales. En resumen, este coche es para ir cómodo, disfrutarlo y es una berlina. Y es una berlina, digamos, ya de categoría. Es una Audi A4. ¿Quién no ha querido alguna vez montar una Audi A4? ¿Quién no ha querido conducirlo? Pues esto hoy es posible. Yo creo que es momento de que nos vayamos a dar una vueltecita por ahí, ¿no? Ya es hora, ya os he explicado todo el coche, motores, demás, todo tipo de prestaciones que nos ofrece este Audi. Así que es momento de darnos una vueltecita, chicos. La instrumentación que es completamente digital, chicos. Y conserva la pantalla de 12,3 pulgadas. Y este Audi, pues bueno, cuenta con numerosas tecnologías y ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo, que mantiene la velocidad, detiene y acciona el coche de nuevo, en los atascos, que es importante, el Stop and Go Cruise Control, y el sistema de aparcamiento, que está fenomenal, como hemos visto, y asistentes capaces de predecir el tráfico para ahorrar combustible y otras muchas ayudas a la conducción, que incluye la frenada de emergencia Presence de velocidades hasta 40 kilómetros para evitar accidentes y el asistente predictivo de eficiencia con que ahorramos hasta un 10% de combustible anticipándonos a las condiciones de carretera. Ahí es nada. ¿Vamos a conducir un poco? Vamos a conducir un poco, vámonos. Bueno, familia, empieza la prueba en carretera. Here we go, 3, 2, 1, en marcha. Bueno, familia, ¿qué tal estáis? Pues nada, vamos a hacernos una curvita en carretera. Ya sabéis, los modos de conducción de estos Audi son todos similares, así que no nos vamos a extender. Ya sabéis que tenemos el modo confort, el modo automático y el modo dynamic y el modo eficiencia, ¿vale? Entonces vamos a poner el modo directamente que más nos gusta, el Drive Select, el modo Dynamic, para que veáis qué tal se comporta este coche con su configuración más deportiva. Vamos para allá, estamos en una carretera de montaña, tenemos las levas que están bastante bien. Vamos a quitar un poco el control de tracción. Vamos para allá, tenemos aquí, vamos a meter la primera. Ya veis cómo enseguida
es una pasada el placer que da conducir este vehículo, sobre todo en las configuraciones más deportivas. Es muy divertido. Ahí hemos tirado un poquito de tracción y bueno, pues nada, la verdad es que este paquete S-Line está por alrededor de 40, un poquito más de 41.000 euros, 42, pero siempre podéis contar con los kilómetros cero, que fijaos, es que qué suavidad, es increíble. Y los vehículos de dirección o de directiva o de concesionario, que siempre podéis encontrar alguna unidad. Para toda esa información y más, estamos aquí en Tribo 46 para daros todo y más de lo que necesitéis saber acerca de cualquier coche. Es un placer. Y bueno, vamos a ver qué tal se comporta esto en carretera, en autopista. La verdad es que la sensación es de seguridad total, agarre máximo. De todo lo que he probado este que conduzco el mío, pues este es el con el que me quedo en lo relativo a sentirte seguro al volante, las amortiguaciones, las configuraciones y las caravanas, amigos. Vais a ver un atasco en Bilbao en directo. Sí, toda alegría. Esto es lo que hay. Así que buen momento para pasarnos a modo eficiencia. Esperemos que se diluya rápido. Bueno, contaros, pues bueno, pues todo lo que estáis viendo por aquí, lo que os he contado, es un coche que tiene unos acabados muy buenos. Se echa de menos, no es que se eche de menos, sino que el cuero es algo que entra mucho en los paquetes más deportivos o los paquetes de más caché, por decirlo de alguna manera. Pero esta combinación de aluminios, el pomo, por ejemplo, el pomo me encanta. O sea, por ejemplo, en el Audi A3, en el Audi A1 y en otros similares que hemos conducido, como el Opel Mokka, llevaban todos el mismo y era directamente, no era ni siquiera un pomo, era un interruptor. Pues el interruptor de la luz, pero para cambiar de selector de marcha. Y bueno, pues eso no me termina de convencer. Pero a este vehículo, bueno, pues una vez más, el equipamiento está muy bien, pero la lista de extras está fenomenal también. En consumos, bueno, nosotros hemos hecho un consumo medio de 8. Prestaciones y las dimensiones de este vehículo: tenemos una cilindrada de 2000 centímetros cúbicos, 163 caballos de potencia, es el acabado S-Line. Tenemos una transmisión automática de 8 velocidades, 2 embragues. Lo marcamos en el sector de sedán. Dimensiones, pues 4,7 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,4 de alto, chicos. Tenemos un maletero de 460 litros. Tenemos un peso de 1.570 kilogramos, depósito de 54 litros, de combustible en urbano, consumo extraurbano 4,8, consumo urbano, pues tenemos un 6,8, 6,9, un consumo medio de 5 y pico litros, que está bastante bien, y tenemos una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,2 segunditos. Emisiones de 125 gramos de CO2 y la etiqueta eco. Luego también tenemos controles que hemos visto en la descripción del coche, controles de climatización digitales diferenciados en las cuatro zonas, en las tres zonas, en la zona de atrás, asiento derecho, asiento izquierdo, los cuales podemos seleccionar nuestra temperatura favorita. Por ejemplo, yo ahora tengo 18 grados, ya que afuera tenemos 28 grados y medio nada menos, chicos. Es la llave inteligente que nos abre el maletero desde la llave.
tenemos control de velocidad y tenemos también un navegador vía internet con la pantalla de 10 pulgadas con una información vía satélite, ¿vale? Un navegador muy completo, eso sí que lo hemos visto. Y luego también tenemos el sistema de activación por voz del equipo de audio y control del teléfono y el sistema de navegación también. Lo podemos hacer con nuestra voz, chicos. Tenemos Bluetooth y tenemos música por streaming, es decir, pues podemos conectarnos a nuestra plataforma favorita para escuchar, en vez de la radio toda la vida, lo que queramos a la carta. Tenemos el botón de Start-Stop, que ya no deja de ser algo casi habitual en todos los vehículos. Y tenemos también aplicaciones integradas, tenemos conexión Wi-Fi, tenemos un disco duro de 32 GB, nada menos. Sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Y los sensores de aparcamiento están controlados vía radar. El tablero de instrumentos se puede configurar, se puede poner diferentes visiones como habéis visto en los contenidos. Y esto es el equipo base. Está bien, pero el equipo de extras está mucho mejor. Lógicamente por eso son extras, pero del precio base, que es el mínimo, el pelado, unos 30.000, 31.000 euros, pues nos subiría muy mucho. Y bueno, pues aquí estamos, vuelta a la realidad, chicos. Aquí en los atascos de la capital. Como equipamiento de serie tenemos, bueno, cuenta revoluciones, lógicamente, porta objetos, una guanterita bastante buena. Tenemos el testigo de cinturones, 5 cinturones, para si alguno de nosotros se nos olvida, que no se nos olvide, ¿vale? Y la pantalla multifunción de 12,3 pulgaditas, nada menos. No os asustéis que, bueno, espero que lo hayáis visto, pero la batería en los Audis y en muchos coches ahora está atrás, ¿vale? Ya que el propulsor eléctrico ocupa la parte de la batería. Tenemos sujetavasos en los asientos delanteros, portaobjetos, indicador de baja presión de los neumáticos, muy importante. Configuramos la presión que creemos que es la adecuada o que es la adecuada para nuestros neumáticos. Simplemente tenemos que introducir el dato y si pues el coche baja de presión de una manera un poco pelín extraña, digámoslo así, pues nos avisaría y sabríamos que tendríamos que medir y añadir un poquito de aire a estas ruedas, chicos. Sí, señor. Que la verdad la respuesta es súper fiable. O sea, es una cosa que... Y eso que ya de Audi he hecho gasolina, he hecho diésel. Fijaos cómo se nos agarra en curva. Me falta hacer el Avant, que lo haremos dentro de poco, ya que mi amigo Edu dispone de una 4 Avant, también TDI. Dar las gracias sobre todo a la gente de Sixt España, Sixt Abando, chicas, Esti, Alba, Ainhoa, que me cuidan muy bien y que saben que aquí estamos haciendo un trabajo muy duro desde el principio y me dejan estos cochazos, que esto es una maravilla, para que yo os lo pueda enseñar a vosotros. Recordad, si queréis un trato personal muy muy cercano, así lo he conseguido yo con estas chicas tan guapas y bueno, todo el equipo y tan maja, lógicamente, y todo el equipo humano de Sixt, pues os van a tratar fenomenal, sobre todo
en la estación de Abando, que es donde hago yo y donde tengo trato con las chicas y chicos de Sixt. Bueno, chicos, pues hasta aquí va llegando la prueba en carretera. Aquí tenéis el detalle de la iluminación LED trasera, que como veis provoca y produce un efecto 3D. Tenemos aquí la panorámica del coche desde atrás, en este gris plata que tenemos. Bueno, tenemos este difusor, es el de la derecha, como veis está anulado, y tenemos la salida de escape en este de aquí, chicos. Ahí está, ¿lo veis? Nos pasamos al otro lado y tenemos plastiquito, nada nuevo bajo el sol, no os penséis, es lo que tendemos a tener ahora. Habéis visto, tenemos un maletero, unas dimensiones bastante considerables, vamos a echar un vistazo. Ahí veis cositas que está ocurriendo últimamente en los coches, chicos. Ahí tenéis la batería. La tenemos atrás y en la parte de adelante tenemos el motor y el propulsor de 12 voltios. Y ahora, pues donde estaba la rueda de repuesto, pues está la batería, chicos. Tenemos el triangulito de Audi. Y aquí, yo creo que aquí vamos a tener un botiquín, no sé por qué me da. Tenemos el kit antipinchazos, ¿vale? Como podéis ver. Y tenemos el compresor. Esto es lo que se lleva ahora, chicos. El compresor. Muy bien. Ya lo decía la abuela Belén, un sitio para cada cosa y para cada cosa en su sitio. Cerramos. Bueno, se le ocurran estupendamente. Tenemos el kit de primeros auxilios. Si queréis verlo, pues lo vemos. Fijaos qué bonito, qué chulo, ¿eh? Qué currao. Vamos a ver qué contiene. Y bueno, tenemos aquí desde unas tijeras hasta una manta térmica. Fijaos, una manta térmica, ¿vale? En caso de quemaduras y demás, o hipotermia. Tenemos gasas, tenemos tijeras y tenemos de todo. Aquí tenemos tiritas y demás. Bueno, pues es un detalle que solamente he visto en las marcas alemanas, como son Audi y Mercedes en este caso. Y también hay que decirlo que en el A3 y en el A1 y en el Q2 no estaban, chicos. Así que es un detalle muy bueno. Tenemos aquí también, chicos, otro triangulito para que no falte. Vale, pues nada, una vez visto lo que es el tema de lo que tenemos en la parte de atrás, recordad que tenemos aquí la batería, ¿vale? Y tenemos, bueno, el kit de antipinchazos y tenemos el triángulo en este A4, ¿vale? Así que, una vez visto el maletero, vamos a seguir describiéndoos el exterior y el interior de este A4. Hasta ahora. La palanca de cambios es muy intuitiva. Para desbloquear, apretamos aquí. Y esto viene en cuero, que es súper bonito y queda muy bien. Desbloqueamos aquí y aquí tenemos la posición de parking, ¿vale? Y no tenemos más que la D. Y si nos ponemos aquí, ya estaríamos en el S-Tronic. Arriba, abajo. Para pasarnos del S-Tronic a normal, lo mismo. Estaríamos en la R y ahora vamos a pasar a neutral. Y cuando vayamos a parar, start stop, que lo tenemos aquí, tas, y a la P. Y el freno de mano. La verdad es que los asientos son extremadamente cómodos. Los del A3 que probamos recientemente, pues sí que nos daban un aire, un tinte un poquito más deportivo, ¿vale? Porque eran integrados, el reposacabezas era integrado. Y te da ya la sensación ya de estar pues en un coche de competición. Aquí lo que más prevalece, como veis en este plano, es la super pantalla, que por otro lado no se puede esconder. En este paquete S-Line no habría manera de ocultar esta pantalla, lo cual es una cosa que no nos termina de convencer demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, estamos
Muy sorprendidos, no. Acostumbrados a la calidad que tiene Audi. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a contaros un poquito lo que tiene la pantalla multifunción y el volante, ¿vale, chicos? Sencillito, rápido. Y luego nos vamos a dar una vuelta. Vamos a poner el modo de arranque, ¿vale, chicos? Esto es súper sencillo. Vamos a arrancar. Vamos allá. Tenemos aquí el volante. Desde aquí manejamos todo lo que vamos a ver aquí. Empezamos por la view, view de visión. Se nos ponen las agujitas, los cuadros más grandes y la información del centro un poquito más pequeña. Ahora mismo son las 5:23, este coche tiene 3.975 kilómetros y vamos a pasar a ver las diferentes configuraciones que hay, ¿vale? De con esta ruleta, fijaos, pues asistencia al conductor está conectada, consumidores, confort, memoria de larga duración. Memoria de corta duración, los consumos medios, 8,1, fecha y hora del día. Y aquí tendríamos esta parte de la visión. Pasamos aquí. Pues aquí pasaríamos a la radio, ¿vale? ¡Qué bien suena, Dios mío! Perfecto, siguiente paso. Todo esto lo estamos haciendo desde aquí, chicos. A mí me gusta ver un poco las agujas, que se vea muy bien la info. Y bueno, en esta parte, pues tendríamos en manos libres, no tenemos teléfono conectado, asistente por voz para que nos lea, reconozca el telecoche de la voz para activar el teléfono, volumen, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos el cuadro de luces, chicos, que la vamos a poner en automático, ¿vale? Más cositas, lo de siempre. Bueno, vamos para allá. Aquí tenemos los espejos, pues no son plegables como otros Audis que hemos estado viendo, chicos. Y bueno, pues el resto de la botonera, que ya sabéis, delanteros, traseros y bloqueo para niños, chicos. Abrimos maletero, chicos. Hoy hace mucho calor, chicos, y viene muy bien este sistema de climatización, que en este caso es trizona, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, esto es táctil, ¿vale? Mira, podemos ir a la parte de atrás, en las tres zonas, o sincronizado, que esté todo repartido, ¿vale? Aquí tenemos potencia de ventilación. Y aquí, bueno, pues donde queremos que salga el aire. Por los pies y por la parte de adelante. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, chicos. Le damos al auto, ya nos lo pone un poquito más sencillito. Y hoy la verdad es que viene bien. Bueno, vamos para la parte de abajo, chicos. Mira, tenemos aquí el Drive Select, que ya sabéis lo que es. Los modos de conducción, los selectores, que ahora los veremos y los probaremos, chicos. Para arriba tenemos el Dynamic, el Auto, el Confort, Efficiency, que es el más ecológico y el que más juega con los consumos para que no tengamos gasto y no hagamos daño al medio ambiente, que es lo más importante, muchachos. Aquí tenemos el Park Assist, fijaos, o sea, mirad. Qué comparación. Y en este caso el Park Assist va con radar, es decir, o sea, nuestro coche va protegido con radar y nos manda a parar. Pero para que veáis la definición de esta pantalla de 12 pulgadas, chicos. Bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado la cosa. Si os ha gustado el contenido, pues me tenéis que dar un like. Si es que ya la cosa es la siguiente, que es que los que ven los vídeos, que son muchos, y pasan muchos canales, no estáis suscritos. Y es una jodienda porque es una pulsación que a nosotros nos puede facilitar mucho las cosas y nos puede permitir así haciendo vídeos como este, ¿vale? Así que si queréis seguir viéndonos, dadnos un like y una campanita que no cuesta nada, que es gratis, que invito yo, ¿vale?
Nos vemos en la siguiente. Soy Pachi Lecuona y esto es La Tribu.